empleados de Bellón transportaban mercancías desde Santo Domingo a Santiago. Ellos salían, imagínate que salían con 10 artículos desde Santo Domingo. Aquí llegaban con 5 artículos y la persona que estaba encargada de recibir los 10 artículos firmaba como que había recibido los 10 artículos, pero mentira, solamente había recibido 5. De esa manera, durante varios meses, estuvieron estafándonos y sustrayendo mercancías que hoy ascienden a un valor preliminar de 15 millones de pesos. ¿Qué tiempo tiene? Estamos hablando de que están detenidos. Ahora mismo hay 4 personas detenidas, pero se le está dando investigación a más personas. ¿Qué tiempo tiene cuenta ustedes de que faltaban? A través de los inventarios y ciertas informaciones que nos llegaron. ¿Qué tiempo tienen aproximadamente haciendo eso? Aproximadamente tienen que tener a principios de este año. Desde principios de este año. O sea, un año entero haciendo eso. Básicamente. ¿Cuántos años tenían ellos laborando? Algunos son muy jóvenes, algunos tienen año y algo laborando en la empresa, otros 2, otros 3. ¿Usted tiene los nombres de la persona detenida? Por ahora no te lo voy a ofrecer, porque la investigación está iniciando formalmente y es como el proyecto que se. ¿El nombre es suyo? Mario Aguilera. ¿Y cómo? ¿Usted trabaja para qué empresa? Para Estrella y Tupac. Sí, pero ¿para la compañía? Ah, Bellón, ese. Felicia, ¿cómo lo apresaron a ellos? Solicitamos órdenes de arresto y fueron apresados durante su jornada laboral en la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.